casi la mitad de los coches que tenían que haber pasado la ITV en el último mes no lo han hecho. Según los datos de la Inspección Técnica de Vehículos, de los cerca de 2,1 millones de vehículos que tendrían que haberla pasado, al menos un millón no lo han hecho todavía. Una circunstancia preocupante, consecuencia directa de la confusión que se está generando tras las prórrogas otorgadas durante el primer estado de alarma. Son muchos los conductores que ni siquiera se han dado cuenta de que tienen la ITV caducada y son muchos también los confundidos por la desinformación generada, ya que a algunos vehículos se les ha dado de validez en función a cuando les hubiera correspondido la inspección y a otros un año justo desde el día de la ITV. Contar con un número tan elevado de vehículos sin inspección ni con la revisión obligatoria que certifique que son seguros para poder seguir circulando es un grave peligro para la seguridad vial. No tener la ITV al día se considera una infracción grave o muy grave según la normativa de tráfico. De hecho, esta circunstancia fue la segunda causa de sanción impuesta por la DGT durante todo el año 2020, solo superada por las sanciones por exceso de velocidad. Existen diferentes sanciones que podemos llegar a recibir por no tener la ITV al día y que suponen multas económicas que oscilan entre los 200 y los 500 euros. Tener la inspección técnica caducada supone una multa de 200 euros y la obligación inmediata de pasar dicha inspección, ya que tanto si circulas con el coche como si lo tienes parado, la ITV debe estar al día. Si has acudido a realizar la inspección, pero se han detectado defectos graves que solo permiten acudir a un centro de reparación y sigues circulando con el vehículo, la multa también es de 200 euros. Después de una ITV desfavorable, tendremos 2 meses para arreglar el defecto y volver a pasarla y no podemos circular con el automóvil entre medias. Circular con una ITV negativa, es decir, con el vehículo con defectos ya muy graves, acarrea una sanción de 500 euros y la ley no nos permite abandonar la estación por medios propios. Tendríamos que transportar nuestro automóvil en una grúa. Por último, es necesario recordar que no contar con la ITV en vigor supone también que la compañía del seguro del coche no cubra ningún daño en caso de siniestro.